Tras un informe de comisión presentado en la sesión municipal del martes anterior y aprobado con 9 votos a favor, algunos funcionarios que están laborando de manera interina en la municipalidad de Pérez Celedón pasarán a tener una plaza. Muchos de estos funcionarios trabajan en jornales ocasionales, en el proceso de gestión vial y otros en áreas de servicios, por lo que están creando estos puestos. En la creación de nuevas plazas en la modalidad de servicios especiales, tenemos 2, 4, 6, 8, 10 transformación de plazas que actualmente están en la modalidad de servicio especial. En la modalidad de sueldos fijos tenemos 4, y en las plazas que actualmente existentes bajo la modalidad de servicios especiales que se incorporan nuevamente para el 2024 tenemos 5, 8, 10, y reasignación de plazas en sueldos fijos 1. El jerarca municipal aclaró que no van a contratar nuevas personas, sino lo que se busca es que los funcionarios que ya laboran puedan tener su plaza. La cantidad de personal es la misma, varía lo que son las modalidades. Por ejemplo, le cuento, a hoy estamos viviendo una situación con lo que es la modalidad de jornales ocasionales, que yo sé que ustedes han tenido información en algunos casos al respecto, donde, a ver, los criterios no pudimos sostener hasta último momento lo que eran que esos jornales, y a pesar de que veníamos justificando que eran diferentes para diferentes proyectos, no pueden estar más de un año, ¿verdad? Entonces, ahí esa cantidad de plazas, por ejemplo, es para compensar el tema de los jornales ocasionales, por ejemplo, que hoy se tienen y que se están trasladando a plazas a sueldos fijos en gestión vial. La otra característica de esta creación de puestos que ustedes vieron, que es mayoritariamente en el tema de servicios, o sea, programa 2, que se sostiene por sí mismo, y el programa de inversiones de gestión vial, o sea, los recursos de gestión vial que se sostienen por sí mismos. Algunas recalificaciones sueltas y algunas otras, pues, ahí que tienen que ver con la administración en general, que pues no comprometen en mayor cosa y que la cantidad de personal no varía con respecto a lo que actualmente tenemos. También pasarían servicios especiales a plazas, ¿verdad? Y eso creo que es también para tranquilidad de ustedes. Igual, exactamente, si ustedes ven puesto a puesto cada uno de esos, se establece. Igual, compañeros, reclamos como si fuera en este momento, ¿verdad?, que ustedes hicieran en el presupuesto ordinario del año anterior, ¿verdad?, algunos servicios especiales que se reiteraban, bueno, ya se están transformando a sueldos fijos, que también eso es una observación que, vea, sepan que en eso, pues, el señor auditor nuestro, pues, está encima de todos esos elementos, particularmente el tema de jornales y lo que tiene que ver con servicios especiales. Esta incorporación de plazas estarían incluidos dentro del presupuesto ordinario.